Y muchísimas gracias, Katy, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y gracias a todos por venir. Estoy bien contenta de verlos todos hoy. Y como Katy mencionó, yo soy Yadina, pues no se ve mucho, pero yo soy Yadina Aguilar. Soy tijuanense, soy diseñadora y directora de arte. Estoy especializada en diseño interactivo y publicidad digital. Y tengo 10 años residiendo en Canadá, como mencionó Katy. Pero antes de empezar, la siguiente imagen, no sé si se vaya a ver, no tiene nada que ver con la presentación, pero no sé si alguna vez han estado viendo como fotos viejitas y luego se topan una que dicen, está horrible en esta foto. Esta es la mía. Y no sé si se alcanza a apreciar, no se alcanza a ver, pero se me ven como 5 papadas. Está horrible, pero quisiera que la pudieran ver. Si la quieren ver a rato, me dicen, entonces, ya aquí. Entonces, pero seguimos adelante. Sí, con mucho gusto aquí ir a hablar de supervivencia. Supervivencia es, realmente, la plática de hoy es de cómo salimos todos adelante, ¿no? En condiciones adversas, o sea, qué limitaciones nos encontramos día a día y cómo es que sobresalimos y seguimos adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo es que sobrevivimos a diario? Pues diario tomamos decisiones pequeñas o grandes que forman nuestro futuro, ¿no? Aunque no nos demos cuenta, estamos tomando decisiones pequeñas para sobrevivir como profesionistas, para supervivir como pareja, como amigos, como hijos. Voy a recoger el pan que me pidió mi mamá porque si no se va a enojar y no quiero, o sea, voy a comprarle flores a mi novia porque quiero que esté contenta y quiero seguir en esta relación, quiero que esta relación sobreviva, ¿no? Hay muchas maneras en las que sobrevivimos a diario, aunque no nos demos cuenta. Pero a final de cuentas todo se trata de que quiero salir adelante, ¿no? Tengo esa hambre de hacer más, de quiero crecer, quiero más. Y no me refiero a quiero más en un ámbito material, sino quiero conocer más, quiero saber más, quiero conocer a gente nueva. Y es la razón por la que todos estamos aquí hoy, ¿no? Queremos crecer, queremos aprender. A lo mejor tengo algo que compartir. A lo mejor no se lleva nada ustedes hoy y dicen, perdí mi mañana. O a lo mejor hay algo que les compartí que les sea de valor, espero que ese sea el caso. Pero la historia que les voy a compartir yo hoy es una de supervivencia profesional, ¿no? ¿A dónde me ha llevado todo esto? ¿Cómo terminé allá en Canadá? Entonces, pues como mencioné, yo soy de Tijuana, fui a la Ibero, estudié en la Ibero, y cuando me gradué de la Ibero hace 10 años, 11 años ya creo, yo salí con muy buenas bases de diseño gráfico, de la imagen corporativa, composición, uso de tipografía, pero todo enfocado más bien como a diseño de impresión. Y yo realmente quería algo más que en el momento todavía no existe en la ciudad. Yo sé que ahorita ya en Tijuana hay muchísimo motion graphics, hay mucho diseño digital, hay mucho diseño web y programación, pero en aquel entonces no había. Entonces yo empecé a buscar la manera, ¿no? De qué hago, cómo le hago para obtener esa información que yo quiero para yo salir adelante como profesionista en lo que yo quiero. Entonces empecé a buscar y terminé en Vancouver. Empecé a buscar un montón de escuelas y no encontraba, y por fin en Vancouver, en Canadá, salió la escuela adecuada que sentí. Ok, este es pues ya tenía 4 años en la universidad a estudiar más y de dónde voy a sacar el dinero, todo eso tenía que averiguarlo, ¿no? Pero bueno, decidí, quería estudiar diseño digital. Entonces, pues ¿cómo voy a lograr yo esto? Y pues la realidad es que no se alcanza a ver, pero pues paso a paso y con mucho miedito. A final de cuentas, el miedo nadie te lo quita, es algo bien aventado. ¿Qué si no funciona? ¿Qué si no hago nada? ¿Cómo lo voy a hacer, no? Pero pues bueno, me la llevé pasito a pasito. Entonces, empezando por la supervivencia económica. Yo ya, ok, decidí que ya quiero yo ir a estudiar a esta escuela. Pero ¿cómo la pago? O sea, no, mis papás no pueden pagármela, nadie me la puede pagar. Entonces, ¿cómo la hago? Entonces empiezas a buscar tú cómo vas a resolver esto para poder salir adelante y seguir tu sueño, ¿no? Entonces dije, bueno, pues no tengo dinero, pues pido un préstamo, no importa que me deude, pero así puedo yo ir a buscar, o sea, cualquier tope que cualquier cosa que me topaba,
hay que buscar la solución, pues, y luego, ¿cómo soluciono esto? Entonces, pues, pedí un préstamo, así es como me fui para allá. Y luego entró la supervivencia sociocultural. En el momento yo tenía 9 años con mi novio, ahora ya estamos casados por 10 años, le digo, nos casamos y nos vamos, pues nos vamos, ¿no? Y ahí vamos. Pero pues estoy yo dejando a mi México, ¿no? Yo crecí en Tijuana, estuve aquí toda mi vida, y ¿cómo dejo yo a mi familia, a mis amigos, todo lo conocido? ¿Cómo estoy tomando yo una decisión consciente de salir de mi zona de confort? Y pues ¿cómo va a topar allá con la cultura, ¿no? Y pues al final de cuentas regreso a la misma y digo, bueno, pues ok, pues me adapto, ¿no? Pues salgo y conozco más gente, y de una manera u otra voy a conocer a gente, y a lo mejor crezco mi red y pues salgo y hago algo al respecto. Y luego entra la supervivencia emocional, igual, o sea, la familia, los amigos, ¿cómo los voy a dejar? ¿Cómo me voy a ir? Y pues con la ayuda de mi familia decidimos, ok, pues sí, lo vamos a lograr, ¿no? Bueno, como sea, nos adaptamos, pero vamos a hacer que esto funcione. Y los tacos, no puedo, no, ya, cancelado viaje, adiós sueño. Pero me convencieron y dijeron, pues bueno, pues es mi esposo, pues nos hacemos tacos allá, nos llevamos una prensa de tortillas, y ahí como sea compramos un macete y nos la llevamos, ¿no? Entonces me convenció, y pues bueno, Ingesu, vámonos. Ya, entonces subimos todo nuestro carro, Katy estaba mencionándolo hace ratito también, todas nuestras posesiones cupieron en una Ford Explorer, y nos vamos en carro. Entonces manejamos a Canadá, llegamos allá a establecernos, y un año de escuela, ¿no? Un año muy intenso de escuela, él trabajaba, yo estudiaba, y dijo que ya estoy aquí, ya estoy estudiando, y cuando me gradúo, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué voy a hacer ya? Pues, ¿qué estoy haciendo? No, no conozco a nadie, no tengo experiencia en Canadá, no tengo visa de trabajo, estoy bien endeudada, y aparte soy mujer y soy migrante en un mundo norteamericano de hombre blanco. Entonces, ¿cómo voy a salir yo adelante, pues, no? Y aparte también, pues, me estoy topando con la supervivencia de identidad, pues yo estoy adaptándome a una cultura norteamericana o a una cultura canadiense, que es un poco diferente que la americana. Y mi corazón está en México, yo dije que nada más iba a venir por un año, pero luego, pero yo quería seguir buscándole, pues quería ver qué otra manera podía yo seguir adelante allá. Y pues a tocar puertas, a seguir adelante, y sin cambiar mis valores, pero sí adaptándome a la cultura nueva. Entonces, a tocar puertas, y yo soy una persona introvertida. He aprendido a salir un poquito de mi cascarón. Y en aquel entonces yo callada, sentada en la esquina, o sea, no saludaba, era más cohibida. Y pues ahí voy de voluntaria a todos estos eventos y a tratar de crecer mi red profesional, ¿no? Entonces se me abrió la primera puerta. Y me preguntan, pues yo estudié diseño digital, motion graphics y cosas así, vi poquito interactivo, poquito web, pero en la primera entrevista me dicen, ¿sabes programar en HTML y CSS? Y yo, pues sí. Y dije, en la madre, ¿qué hice? ¿Qué acabo de hacer? Porque me dijeron, ah, ok, después me hablaron y me contrataron, y dije, ya valió madre, van a saber que soy un fraude. Entonces todos los días me llevaba yo el trabajo de la oficina al departamento, y todas las noches hacía clases de código, y como sea, me daban algo que a un programador le tomaba 10 minutos, a mí me tomaba todo un día, porque no lo averiguaba, pues entonces lo llevaba y lo hacía hasta medianoche, hasta que lo tenía bien, y ya lo llevaba hecho, así como si lo hubiera hecho el día anterior en la oficina, ¿no? Y nadie se dio cuenta. Entonces así, como dicen en inglés, fake it till you make it. Yo así, nadie se dio cuenta que yo no sabía qué chingados estaba haciendo. Entonces, entonces así es como empieza mi carrera, ¿no? Empiezo como diseñadora, como fraude, digamos, haciendo diseño web y poquito código, pero
dentro de este camino empiezo a aprender a escuchar y empiezo a aprender a trabajar súper duro para aprender lo que requieren de mí para yo salir adelante. Y también aprendo un montón, ¿no? Aprender. Esa primera posición que tuve se trató todo de absorber como esponja todo lo que se me estuvo enseñando. Y luego después de un rato me cambiaron a diseñadora front-end, de hacer puro diseño, puro HTML, puro código hice como por un par de años, porque es lo que necesitaban de mí, pues ahí voy y lo hago, ¿no? Para salir adelante. Pero gracias a ese rol yo aprendí a trabajar en equipo con diferentes disciplinas, ¿no? Estaba trabajando con project managers y programadores y con gente de todo tipo, medio hablando con clientes y cositas así. Y luego después regresé a diseñadora motion graphics, que era lo original que yo quería hacer, pero mi portafolio ya para entonces ya no era ese, ya era uno más de diseño interactivo, que yo no esperaba fuera a ser la trayectoria que iba a tomar, ¿no? Yo quería otra cosa, yo quería trabajar en cine. Pero ya como diseñadora de motion graphics empecé a aprender, pues empecé a hacer un poquito más de animación, pero empecé a aprender a contar historias, a empezar a crear esos lazos entre consumidores y marcas o entre gente, ¿no? Creas tú una animación, un videito y cuentas una historia que le causa una emoción a alguien, eso es bien padre. Y luego ya después evolucioné a diseñadora senior, ya tenía mucho tiempo y me dirigí completo, todo lo que hice fue diseño UX y diseño de experiencias y diseño interactivo. Pero en ese rol, ya que iba yo progresando, empecé a notar que necesitaban que fuera yo líder ya del resto del equipo por la experiencia que tenía. Y entonces es cuando empecé a salir así como de mi cascarón de que no, pues ya no puedo ser suicida, me tengo que sentar en la mesa con los grandes, pues tengo que jugar con los grandes y tengo que hablar como los grandes, y que tengo que salir adelante para que empezar a asegurarme de que estoy creciendo el respeto de mis colegas y pues sí, salir adelante y pedir más responsabilidades, porque esa es la manera que yo iba a asegurar que iba a poder seguir subiendo, ¿no? Y hasta ya ahorita que ya soy directora de arte, entonces ya diseño un poquito menos, ya hago más estrategia digital, publicidad en redes sociales. Y en este rol ha sido uno que me ha gustado mucho, porque he aprendido a comunicar mejor, tengo la fortuna de ayudar a mis compañeros de equipo a crecer. Ahora yo le puedo transferir el conocimiento que yo he tenido para que otros sobrevivan, ¿no? Para que otros salgan adelante en su carrera también. Entonces, a mí me encanta eso, compartir esa información, que en unos años alguien me diga, ¿sabes qué? Esa información que me ayudaste un montón y al cliente le encantó, y digo, ¡qué suave! Y no, yo cero crédito, el crédito es toda esa persona, pero el compartir ese conocimiento le ayudó y eso me da mucho gusto. Entonces, a final de cuentas, todo esto no se alcanza a ver mucho, pero hay muchas flechas porque no fue un camino lineal, no fue un camino ideal, fue un camino difícil, fallé muchas veces, pero de la misma manera, con perseverancia y determinación, pues fallaba y volví a intentar, y fallaba y volví a intentar, y pues fallaba, pero no me daba por vencida, ¿no? Entonces fueron 10 años de adaptación y de cambios, cambié la manera en la que yo diseño, mi estilo de diseño cambió mucho, porque me estaba adaptando y buscas progresar de esa manera tratando de mantener tus raíces y tus valores. Entonces, o sea, asegurarte que tus valores se queden lo que tú quieres, ¿no? Lo que te has hecho toda tu vida, pero hacer los ajustes que necesitas para salir adelante. Porque nada se te da en charola de plata, ¿no? Tienes que echarle ganas. Entonces ya gracias a eso he tenido la fortuna de trabajar con algunas de estas marcas, mucho chocolate, algo de cerveza y mucho trabajo del gobierno canadiense. Y pues qué es lo que les puedo compartir yo hoy, ¿no? De lo que yo he aprendido. La verdad que la intención de yo comentarles todo esto no es para que yo me pare aquí y les diga yo hice, no se trata de eso. ¿Qué es lo que yo les puedo dar a ustedes que a lo mejor ustedes encuentran valor en esa información, ¿no? Entonces, lo primero es, abre todas las puertas.
Lo último que quieres es arrepentirte de algo que no hiciste por miedo. Siempre abre las puertas, y aunque no las cruces, aunque no hagas nada al respecto, no importa, pero la abriste y lo consideraste. Porque nunca sabes qué camino te puede llevar, ¿no? Yo quería ser diseñadora de motion y ahora soy diseñadora, hago puro web. Entonces el plan no, o sea, no, cambió y me adapté y me fui con el plan y ahora estoy muy contenta con ese camino que tomé. Todas las decisiones difíciles, siempre me pregunto, y mi esposo también, siempre nos preguntamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Siempre y cuando no termine en que dañe la salud o pierda la vida a una persona, lo peor no está tan peor si te quedas pensando, o sea, si no consigo trabajo, pues me regreso a Tijuana, voy con mi familia y mis amigos, y a ver si Katy me da trabajo otra vez. Entonces, lo peor realmente, si te pones a meditar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Realmente lo peor normalmente no es tan peor como lo hacemos, ¿no? Nosotros somos los que lo hacemos, nos salvamos en un vaso, ¿no? Entonces, brinquen. Aceptar una derrota no es lo mismo que darte por vencido. Yo fallé muchas veces, pero nunca me di por vencida. Y ahorita todavía sigo echándole ganas y tratando de aprender y salir adelante y hacer otras cosas. Porque quiero más, quiero seguir creciendo. Y es importante que no se den por vencidos, aunque fallen. Hay algo importante que aprender cuando tienes victorias y hay algo importante que aprender cuando fallas también. Entonces tomas eso, ok, ¿cómo fallé? ¿Qué es lo que me hizo que fallara? Lo identificas y vuelves otra vez. Otro tip es manténganse a la vanguardia de su profesión. Yo sé que no todos aquí son diseñadores gráficos, pero no importa la profesión, siempre estén a la vanguardia. El software, la tecnología, la terminología, lo que sea que en su profesión constantemente está cambiando, manténganse a la vanguardia, porque esa es la única manera que van a poder salir adelante. Les tengo dos recomendaciones de libros que a mí me encantaron, que me ayudaron mucho. Uno es The Subtle Art of Not Giving a Fuck, y este libro es buenísimo. Y lo que me enseñó este libro fue a priorizar mis valores. Dice que en toda tu vida tienes una vida que vivir. Solo deberías dar ciertos carajos sobre ciertas cosas. Entonces pon el valor en las cosas de las que tú puedes controlar. Si estás en la mañana enojado porque alguien te metió en la cola para cruzar y te amargas y te da coraje, es algo que tú no pudiste controlar. Déjalo ir, eso no importa, eso no es parte de tus valores son aquello que tú puedes controlar, tu trabajadora, la salud, lo que sea que sean tus valores para yo quiero perseverar y quiero aprender esta cosa, ya aténdelo. Pero este libro a mí me gustó muchísimo por eso, léanlo, en serio, es buenísimo y es bien chistoso. El siguiente libro se llama Vayamos Adelante. Este sí está en español y es de Sheryl Sandberg. Ella es la directora de operaciones de Facebook. Y lo que este libro me enseñó es sentarme en la mesa. Cuando yo era cohibida y callada, y es que soy una mujer calladita, migrante de México, y el inglés no es mi primer idioma, y soy cohibida. Este libro me ayudó a estar consciente de ello. Y este libro se lo recomiendo a mujeres y a hombres. Hombres, a los chicos, si tienen hijas, si tienen hermanas, si tienen amigas, lean este libro y recomiéndenselo, porque ustedes pueden ayudar a elevarlas también. Es parte de una cultura social que podemos todos ayudarnos para buscar igualdad. Y a las chicas, a las que eran prohibidas o a las que se sienten todavía en un cascarón, lean este libro porque les va a ayudar a ser muy conscientes de los límites que nos ponemos muchas veces solas, porque no son los demás los que nos ponen los límites, somos nosotros. Y por último, sobrevivamos juntos. La verdad que todo esto que yo he logrado en los últimos 10 años no lo hice sola, lo hice con el apoyo de un montón de gente en mis trabajos, gente que se sentó conmigo y me enseñó, con maestros, con clientes, tomen esa información que todos están dispuestos a compartir. La verdad que todas las personas a tu alrededor que te quieren, quieren que tú sobrevivas, quieren que te vaya bien, quieren lo mejor para ti. Entonces, en el camino no tengas miedo de pedir ayuda. Y de la misma manera,
ser recíproco, comparte esa información con otras personas. Sí, nada más brinden la ayuda de vuelta y verán que el karma es muy bueno. Y y ya es todo lo que tengo que compartir para ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí.